chicos y chicas, ¿cómo están? Espero que se encuentren muy bien en donde quiera que ustedes me estén viendo, ya que el día de hoy les traigo un maquillaje para tu posada navideña. ¿Tú quieres saber cómo es que va a quedar el maquillaje? Pues quédate, que comenzamos. Ceja previamente realizada, también ya apliqué corrector en mis párpados, el cual estuve ocupando este que es de la marca Bisú y el tono es beige. Estaré pasando con las sombras, voy a estar ocupando esta paleta que es de Beauty Creation, es la Island Girl. El primer tono que voy a estar aplicando es este tono caramelo pero muy clarito. Voy a pasar la esponjita por los pliegues que se hayan formado del corrector. Comienzo a aplicar más arriba de mi cuenca y a toquecitos. La estoy llevando hasta el otro extremo de mi ojo y voy a aprovechar para realizar lo que es mi V externa. Adentro un poco a lo que es mi párpado móvil. Okay, ahora sacudo el exceso y comienzo a difuminar este tono. Ahora voy a estar aplicando este cafecito, pero es muy clarito. Este tono lo estoy aplicando en el extremo de mi ojo a toquecitos. Adentro un poquito a lo que es mi párpado móvil. Llevo poquito hacia arriba esta sombra. Esta sombra la voy a llevar hasta el otro extremo de mi ojo. Aquí estoy aplicando más sombra. Voy a estarle dando más profundidad a lo que es este maquillaje y voy a estar ocupando este cuarteto que es de la marca Bisú. El tono es el número 2. Voy a estar ocupando el tono negro. Comienzo a aplicarlo a pequeños toquecitos y lo voy a llevar hasta arriba. Una vez ya aplicado a pequeños circulitos, comienzo a difuminar este tono. Aquí yo estoy aplicando un poquito más del tono negro. Recuerden que hay que irlo trabajando de poco a poco. Voy a regresar con el tono café clarito. Voy a comenzar a difuminar este tono negro. Aquí voy a aplicar otro poquito más, recuerden que lo estoy trabajando de poco a poco hasta llegar a la profundidad deseada. De nuevo tomé el café clarito para seguir difuminando el tono negro. Si ustedes quieren que este maquillaje se vea con más profundidad, pueden seguir aplicando el tono negro, nada más que recuerde que hay que irlo haciendo de poco a poco. Con la ayuda de un hisopo o un cotonete voy a estar limpiando esta parte, chicas, pero sin aplicar agua micelar, simplemente con el cotonete, no quiero hacer ningún corte. Nada más quiero limpiar un poquito esta área. Voy a estar aplicando esta sombra cremita. Esta sombra la voy a estar aplicando aquí a toquecitos. Regreso con la anterior brocha con la cual apliqué el tono cafecito para difuminar estos dos tonos entre sí. Voy a estar aplicando esta sombra satinada, es como un color meloncito. Esa sombra la voy a estar aplicando aquí a pequeños toquecitos. Si ustedes quieren que este tono satinado se vea más potente, pueden realizar bien el cut crease. En esta ocasión no quería que se viera tan potente, por eso lo realicé así, sin cut crease.
Nada más quería que se vieran los destellitos de la sombra satinada. Esta sombra satinada la llevé un poquito más arriba de mi cuenca, por lo mismo de mi párpado caído. Con una brocha más pequeña voy a estar regresando con el tono café clarito. Voy a estar aplicando aquí, chicas, miren. Como si hubiéramos realizado el corte, pero realmente sin realizarlo. Voy a estar regresando con el tono cremita. Este tono lo voy a estar aplicando en el arco de mi ceja. Aplicando mi delineador y ya saben que voy a estar ocupando este que es de la marca Prosa 4 en 1. En esta ocasión no voy a estar realizando la colita del delineado, hasta aquí lo voy a dejar. Ya limpié toda esta parte de aquí abajo, también ya rizé mis pestañas y como máscara de pestañas voy a estar ocupando esta que es de la marca IM. Paso al área de mi rostro y como primer voy a estar ocupando este que es de la marca Maybelline. Y como base voy a estar ocupando esta que es de Wet n Wild, es la Photo Focus Foundation. Como pueden ver, ya se me está acabando. Comienzo a difuminar la base a pequeños toquecitos. Sin olvidar el área de oídos y cuello porque son partes muy importantes también a la hora de maquillarnos. Esta base me encanta cómo queda, chicas, cómo se ve, cómo se siente, realmente muy buena la base. Aquí estoy aplicando el corrector de la marca Bisú, estoy ocupando el tono beige. Voy a estar difuminando con la esponjita a pequeños toquecitos. Para sellar el corrector voy a estar ocupando estos polvos que son de Mary Kay. Voy a estar ocupando este tinta line que es de Bisú, el tono es rosa neón. Lo voy a estar aplicando en mi línea de agua. Regreso con el tono negro. Con una brocha más pequeñita, este tono negro lo voy a estar aplicando en mis pestañas inferiores. Regreso con el tono café clarito, comienzo a difuminar el tono anterior. Paso a retirar el polvo. Paso a realizar mis contornos y voy a estar ocupando esta paletita que es de la marca Pure. Voy a estar aplicando el contorno. ¡No! ¡Santa madre de Dios! No me acordaba que pigmentaba mucho el contorno. Voy a estar trabajando un poquito más en difuminarlo. Estoy pasando la esponjita, chicas, porque sí fue demasiado. Normalmente, chicas, lo que hago es como que a toquecitos y luego sacudo el exceso, pero en esta ocasión sí estuve como que dando muchas pasadas y luego sacudí el exceso y la verdad no me acordaba que el tono pigmenta mucho. Estaré iluminando las partes altas de mi rostro y voy a estar ocupando este iluminador que es de Bisú.
Como rubor voy a estar ocupando este que es de la marca Bisú, el tono es coral. Como labial voy a estar ocupando este que es de la marca Wet n Wild. Antes de aplicar el labial voy a estar delineando mis labios y voy a estar ocupando este delineador que es de la marca Italia, el tono es red. Ahora sí voy a estar aplicando el labial. El tono es 930B. Hey chicos y chicas, ya apliqué pestañas postizas y así queda el maquillaje terminado. Espero que este maquillaje para posada navideña les haya agradado porque la verdad se ve hermoso. A mí me encantó, chicas. Siento que son tonos bastante favorables y bastante llevables con cualquier ropa que pues nos pongamos. Este maquillaje no solamente lo puedes usar para tu posada navideña, también lo puedes usar para un evento, una fiesta que tengas aquí cerquita o también para Navidad. Siento que también va perfecto este maquillaje. El piquito que realicé aquí, chicas, en el lagrimal, ya depende de cada una de ustedes si lo quieran realizar así o no. Y al igual que el delineador en la línea de agua, chicas, si quieren aplicar un tono blanco, un tono beige o dejar el delineado clásico, el negro. De acuerdo al labial, chicas, como siempre les digo, ya es opcional, ya depende de cada una de ustedes qué tono es el que quieran aplicar. A mí, en lo personal, me encantó cómo es que quedó el maquillaje completo. Y pues nada, chicos y chicas, eso sería todo. Ya saben, si el video les gustó, no olviden regalarme un like y obviamente compartir este video y suscribirse a mi canal si es que aún no lo han hecho. Y yo los veo en un próximo video. ¡Bye!